Fase número uno. En esta fase vamos a eliminar el azúcar refinada, el azúcar de mesa o todos los alimentos que contengan azúcar refinada. Entonces ahorita les voy a dar la lista de cuáles son estos alimentos que vas a necesitar eliminar de tu dieta. Esta fase va a durar alrededor de 1 a 2 meses, dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento quieras ir. El propósito de esta fase es eliminar por completo los siguientes alimentos que te voy a mencionar en un momento, pero no los vas a eliminar todos de un jalón, lo vas a ir haciendo de poco a poquito y ahorita te voy a dar un ejemplo de cómo lo puedes implementar. Entonces, durante esta fase vas a eliminar los siguientes alimentos que contienen azúcar refinada. Primero, el azúcar de mesa, o sea, esa azúcar que está, ¿no?, que le echas a tu café, que le echas a una infusión, básicamente esos granulitos de azúcar, eso es lo que necesitamos eliminar. También mermeladas, incluso si son mermeladas light, que vienen endulzados con otros edulcorantes que básicamente no son azúcar. Esos también van a entrar en esta categoría. También quiero que elimines las bebidas azucaradas como los refrescos normales que contienen todo el azúcar, los refrescos light o incluso los refrescos que dicen cero. También otras bebidas azucaradas como, por ejemplo, los mexicanos somos muy fans de tomar Tampico, que básicamente es pura agua con azúcar y colorante. También los cafés, por ejemplo, de Starbucks o esas malteadas o milkshakes que llegas a comprar en restaurantes. Todo eso. A veces hay hasta como limonadas, ¿no?, que les ponen colorantes y bastante azúcar, que es supuestamente limonada de fresa o de mango, no sé qué. Y tienen una cantidad exagerada de azúcar. Todas las bebidas azucaradas. También entre esas bebidas azucaradas se encuentran el jugo. Jugos naturales como jugo de manzana, jugo de naranja. Todos estos contienen una cantidad muy, muy concentrada de azúcar. También entran las bebidas de frutas naturales que uno hace en casa. Por ejemplo, la limonada o el agua de Jamaica, agua de horchata, agua de melón o agua de sandía. Uno utiliza frutas, ¿no?, o utiliza hierbas, etcétera, para hacer estas bebidas, pero le agrega uno azúcar extra, o sea, uno le agrega el azúcar blanca. Estas bebidas también entran en esta categoría. Estas bebidas también son muy famosas en México para acompañar nuestros alimentos, nuestras comidas. Entonces, estos también quiero que los pongas en esta categoría de alimentos o de bebidas azucaradas que debes de eliminar. Déjenme ver si se me olvida algo más. Ok, creo ya les dije todas las bebidas azucaradas que se me vienen a la mente. O sea, si a ustedes se les viene algo a la mente de alguna bebida que contenga básicamente azúcar extra, esa también debería ser eliminada. También debes de eliminar los productos que son altamente azucarados, como la leche condensada, la cajeta o incluso, por ejemplo, dulces. Los dulces que compras en el 7-Eleven o que compras ahí en la tiendita, ¿no?, en el supermercado, los chocolates, las nieves y los helados. Entonces, cualquier chuchería, incluso no necesitan ser alimentos dulces, no necesitan ser simplemente alimentos con azúcar. Pueden ser papitas, pueden ser los como los Takis, las Sabritas, Sabritones, Rancheritos, todo, o sea, diferentes tipos de marcas de papitas, ¿no? Todo lo que encuentras como en una de esas tienditas que están en las gasolinerías, todas esas porquerías de chucherías o dulces, esas debes de eliminarlas.
Ahora que ya sabes qué es lo que debes de eliminar de la fase número 1, vamos a platicar sobre cómo hacerlo. Para comenzar la fase número 1, te vas a tomar una semana para hacer un inventario de cuánto estás consumiendo de cada uno de estos alimentos que ya te mencioné previamente. Vas a escribir en una libreta, por ejemplo, cuántas cucharadas de azúcar le agrego a mi café por las mañanas, o cuántas cucharadas de azúcar le agrego a mi cereal, o cuántos vasos de jugo tomo al día o a la semana, o cuántos refrescos tomo a la semana. ¿Cuántos milkshakes, cuántos dulces, cuántos chocolates, cuántos, si me tomo un vaso de nieve o dos o tres? Básicamente vas a hacer un inventario. Entonces, toda la semana vas a andar con tu libretita y vas a apuntar qué estás comiendo y cuánto estás comiendo de cada una de estas cosas. Si normalmente, si no sabes cuánto estás consumiendo, bueno, vas a tener que utilizar una cucharita, ¿no? Y decir, bueno, más o menos esto es lo que yo le echo a mi café. Y ahí te vas a dar cuenta, wow, le estoy echando 3 cucharadas o 4. O yo pensé que comía muy poquito helado y no, estoy tomando 3 vasos de helado por semana, o me estoy comiendo 4 o 5 chocolates por semana. Ahí tú te vas a dar cuenta, ¿no? De cuánto realmente estás consumiendo de cada uno de estos alimentos. Entonces, esta semana es simplemente para hacer un inventario. No vas a hacer cambios, lo único que vas a hacer es un inventario de qué comes y cuánto comes de cada cosa. Esta semana número 1 es súper importante porque con este inventario vas a hacer un plan, ¿ok? Vas a hacer un plan de acción. Entonces, necesitas hacer esta semana de inventario. Ahora, en la semana número 2, ya que hayas hecho tu inventario en la semana número 1, entonces vas a pasar a la semana número 2, en donde te vas a sentar y vas a hacer tu plan de acción. En este plan de acción vas a decidir cuántas semanas te vas a tomar para eliminar por completo todos estos alimentos de tu dieta. Y ya que decidas cuántas semanas tú te quieres tomar, entonces vas a decidir cómo reducir estos alimentos gradualmente. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo decido que voy a tomarme 3 semanas para hacer estos cambios, para eliminar todas estas chucherías de mi dieta. Ahora, 3 semanas es lo mínimo que yo haría. Es lo que yo te recomiendo. Y tú puedes hacerlo más largo si tú quieres. El chiste aquí es acomodarlo a ti, acomodarlo a tu vida, para que tú te sientas a gusto y puedas implementar este plan con éxito. Pero supongamos que yo decidí que lo voy a hacer en 3 semanas, ¿okay? Supongamos que entonces a la hora de hacer yo mi inventario, me doy cuenta que estoy tomando o agregándole 3 cucharaditas de azúcar a mi café cada mañana. Estoy tomando 6 cafés de Starbucks por semana. Estoy tomando un vaso de bebida azucarada, ya sea jugo o agua de frutas con azúcar o un refresco para acompañar mis comidas. Y estoy también consumiendo 3 chocolates por semana. Entonces puedo decidir que voy a hacer este cambio durante la semana número 2. O sea, semana número 1 fue hacer el inventario. Semana número 2 voy a implementar estos cambios. En vez de utilizar 3 cucharaditas de azúcar en el café, solo voy a utilizar 2. Decido que voy a tomar solo 4 cafés de Starbucks a la semana en vez de 6. Decido que solo voy a tomar medio vaso de bebida azucarada con mis comidas y solo voy a comer 2 chocolates por semana. Entonces ahí ya tengo un plan que es fácil de implementar, no me va a causar tanto pánico, no le va a causar tanto pánico a nuestro cuerpo, va a hacer que sea mucho más fácil tener éxito. Ahora, en la semana número 3, ahí voy a reducir esos alimentos aún más. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer algo como lo siguiente. En la semana número 3, ahora puedo decidir que en vez de 2 cucharitas
de azúcar en el café, solo voy a agregarle una. Que voy a reducir la cantidad de cafés de Starbucks a solo 2 por semana en vez de los 4 que estaba consumiendo la semana pasada. Decido que voy a reducir mi bebida azucarada en mis comidas a solo un cuarto de vaso en vez de medio vaso, ¿no?, que estaba consumiendo la semana pasada. Y en vez de 2 chocolates por semana, solo voy a comer un chocolate por semana. Y bueno, pues en la semana número 4, ahí ya puedo decidir que ahora no más azúcar en mi café, no más cafés de Starbucks, ya no voy a tomar bebida azucarada, ahora solamente voy a tomar agua con mis comidas y voy a eliminar el chocolate por completo de mi dieta. Ahora, esta semana va a ser la semana que va a ser un poquito más difícil, pero vamos a llegar a este paso gradualmente. Entonces, ahora, una vez que ya por fin elimines todos estos alimentos por completo de tu dieta, aquí te sugiero que te mantengas en este punto por lo menos 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Porque en este punto, donde ya no estás consumiendo estos alimentos que son altamente azucarados, el azúcar, las bebidas, los refrescos, los dulces, cosas que contienen azúcar muy en cantidades muy concentradas, tu cuerpo en este punto recién es donde va a comenzar a resentir el cambio. Porque previamente simplemente los habíamos reducido de poco a poquito. Entonces, en ese punto, tal vez no te gustaba, ¿no?, el café con 2 cucharadas de azúcar en vez de con 3. Pero ya en este punto donde les quitaste por completo todas esas cosas que son altamente azucaradas, es aquí cuando va a comenzar como a pedirte que le des azúcar, a exigirte que le des azúcar. Entonces, aquí en este punto es cuando necesitamos ser un poquito más estrictos y tener paciencia para que esos antojos vayan pasando gradualmente. Entonces, aquí te recomiendo que estés 2 semanas más y que no agregues más cambios, o sea, que no pases a la fase número 2, porque ya en la fase número 2 vas a ser un poquito más estricta y vas a comenzar a eliminar otras cosas que no necesariamente son cosas con azúcar, pero ya son cosas con carbohidratos que eventualmente se convierten en azúcar, pero que al fin y al cabo a tu cuerpo le dan el mismo efecto, ¿no? El mismo efecto de azúcar, de energía. Entonces, no queremos, ¿no?, ponerlo en shock al cuerpo. Lo que queremos hacer es darle tiempo para que se ajuste, para que se reequilibre el cuerpo, para que estos antojos comiencen a pasar. Y después vamos a introducir más cambios para ahora ir eliminando un poquito más de azúcar de nuestra dieta. Durante este periodo, que vas a mantenerte aquí por 2 semanas, te recomiendo que vayas al siguiente módulo en donde hablamos o donde te explico sobre el afrontamiento de los síntomas de abstinencia. Porque en ese módulo, ahí te voy a dar algunas herramientas, algunos tips de cositas que puedes hacer para ayudarte a manejar estos antojos. Entonces, ahorita es el tiempo perfecto para ya cuando estés en estas 2 semanas, o incluso si lo necesitas antes, si necesitas estas herramientas comenzando la fase 1, ve ahí al siguiente módulo donde hablamos sobre cómo afrontar los síntomas de abstinencia para que puedas tener algunas herramientas y algunas cositas a la mano que puedas hacer para ayudarte a evitar los antojos. Ahora, si no puedes con la ansiedad de los alimentos dulces, puedes probar utilizar un poquito de stevia. Pero, aquí viene el pero grande de esto. Tiene que ser stevia o stevia pura. Entonces, no puede contener eritritol, porque no maltodextrina, no sucralosa, no nada extra. O sea, tiene que ser
stevia o stevia pura. Entonces, es un poquito difícil por encontrar algo que sea stevia pura porque, pues, allá afuera, en la industria alimentaria, hacen muchas tonterías y básicamente mezclan cosas que no debieran. Entonces, te mezclan stevia con maltodextrina y la maltodextrina incrementa tus niveles de insulina, igual como si estuvieras comiendo azúcar, incluso hasta más. Entonces, le agregan cosas que yo digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué agregarle algo que no tiene un beneficio? ¿Para qué echar a perder un producto bueno agregándole estas tonterías, ¿no? Entonces, este es el pero que yo quiero que te grabes muy bien y que realmente tengas siempre en la mente a la hora de buscar un producto de stevia. No te guíes solamente por lo que dice en el frente del paquete, sino que tienes que voltear el paquete y leer todos los ingredientes que vienen atrás. Necesitas asegurarte que no diga, que no contenga nada, nada extra, nada que no sea stevia. Aquí abajo te voy a dejar algunos vínculos de algunas marcas de estos edulcorantes que yo considero que son buenos para utilizar, que solamente contienen stevia y que no contienen algún otro ingrediente escondido. Entonces, si estás batallando para encontrar alguna stevia, entonces mira los vínculos que te voy a dejar aquí abajo y puedes ordenarlos por Amazon y bueno, te llegan directamente hasta tu casa y vas a saber que esos productos son aprobados y que no tienes que preocuparte por los ingredientes extras. Y el segundo pero que tengo para la stevia es que a pesar de que tengas la stevia como una opción para endulzar tus cafés o endulzar alguna bebida o algún postre, etcétera, quiero que tengas en cuenta que también aquí lo que queremos lograr es que nuestras papilas gustativas hay que reentrenarlas. Queremos reentrenarlas para que no les guste tanto el dulce. Entonces, si continúas utilizando stevia todo el tiempo y simplemente lo único que hiciste fue reemplazar el azúcar de mesa por stevia, entonces nunca vas a reentrenar esas papilas gustativas. Entonces, lo que quiero que hagas es que, bueno, si tienes la stevia a la mano, por si de repente se te antoja algo dulce, pero no quiero que la utilices todo el tiempo. Quiero que la tengas ahí nada más por un si acaso. O sea, que lo utilices solamente de vez en cuando. Y que te enfoques más en reentrenar tus papilas gustativas para que no te guste tanto el dulce. Solo quiero recordarte que este ejemplo que te di anteriormente de cómo reducir los alimentos de una manera gradual es simplemente un ejemplo. Tú puedes ir más lento si lo deseas. Tú puedes hacer la fase 1 en 8 semanas en vez de en 4. Simplemente era un ejemplo para ayudarte a entender cómo a aplicar esto en tu vida. Pero tú toma la decisión, haz lo que mejor funcione para ti. Una vez que te sientas a gusto ya con esta fase, con la fase número 1, entonces ahora sí es tiempo de pasar a la fase número 2.